a Fabiola, Geraldine y Plutarco, que cumplamos muchos años más, pero que no se note. Sí, exacto. Señora, más adelante en el programa, Marilyn Patiño quedó despechada como actriz, pero nos dice por qué está plenamente satisfecha. Después les explico el chiste. Señores, otra vez, Miley Cyrus da la nota. ¿Y qué nota, eh? ¿Qué nota? Porque en un homenaje al actor y comediante Bill Murray, pues Miley Cyrus protagonizó un momento poco profesional, por decirlo de tal manera, y aunque luego se disculpó, pareció no importarle demasiado. Es que, mira, esta Miley siempre anda por las nubes. Veamos lo que le sucedió a esta chica en estas botanas despistadas. Miley Cyrus canta drogada. ¿Cómo? Así de fresca y quitada de toda pena, la Miley le dejó saber al público de su estado en pleno homenaje al actor Bill Murray, a quien le otorgaron el premio Mark Twain en el Centro Kennedy. La intérprete olvidó la letra del tema que interpretaba y sin vergüenza alguna se lo dejó saber al público. Le llamamos farándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado no sé cuánto tiempo.